Amici, buon martedì, benvenuti alla lezione Imparare. Oggi impariamo ascoltando dialoghi in italiano. Hoy voy a contestar a otra pregunta che è come si utilizzano c'è e ci sono. Ya se lo había adelantado un poquito en la lezione essere e stare della semana 4. La lección recordar del lunes, pero hoy le voy a aclarar un poquito más cómo se deberían utilizar. Entonces, si no estás seguro, amore, oggi c'è un sole pazzesco fuori. Ah sì? Che figata! Ci sono persone per strada? No, è presto, non c'è ancora nessuno. Te daste cuenta que che tiene una lesión, lo que vimos ayer, porque ci es un adverbio que significa muchísima cosa, también es un pronombre. Bueno, ese tema lo vamos a ver en otra lección porque es bien complicado. Pero en este caso significa aquí. Entonces, cuando tiene ese significado y enfrente tiene una voz del verbo essere que empieza con e, como c'è, c'era, erano, entonces ahí vamos a poner la edición y la apóstrofe. Ci, apóstrofe, e. Oggi c'è quella riunione. Nella Macedonia ci sono molti frutti. C'è il sole oggi? Ci sono ancora i formaggi nel frigo? Non c'è il sole oggi, non ci sono più i formaggi nel frigo. Entonces, muy importante ponerle el apóstrofe, porque si no lo ponen, che, todo junto, significa a noi, a nosotros, es un pronombre personal. Entonces, mucha atención con esto. También los italianos a veces cometen errores que no se van a olvidar fácilmente. Ce lo ha detto. Ce la fai? Hablando de che, c'era, que es el pasado, ¿sabían cómo empiezan los cuentos de hadas en italiano? Exactamente con c'era. C'era una volta.